¿Alguna vez ha volteado hacia el cielo y ha visto algo similar a esto? ¿Y usted sabe en realidad de qué se trata? As pessoas começaram a reparar nela há uma década. A fumaça do motor do avião, conhecida como esteira de fumaça, parecia estranha e durava como nunca antes. Alguma coisa estranha está acontecendo no nosso céu. Isso é uma coisa muito, muito diferente. É fumaça química. Bránit globálnemu oteplovaniu. Takto akoby hrubou kriedou počmárané nebo tu nad hlavným mestom v poslednom období nebýva ničím zriedkavým. No to lietadla lietajú čoraz viacej. Keď prejde to lietadlo, tak je to tam dlhšie. Podobná situácia. Well, that's the question at the heart of a phenomenon called chemtrails, now getting widespread attention. Well, tonight, KXLA News 12 investigation reporter Jeff Farrell shows us the results of testing we had done about what's in our skies. It seemed like some mornings it was just crisscrossing the whole sky. They were just, it was just like a jet. Si uno escribe la palabra chemtrails, en inglés se dice así, chemtrails, para que se entienda bien en casa, aparece muchísima información y muchos videos. ¿Ustedes tienen lo mismo del cielo de la ciudad de Rosario? Quiero decir, ¿han registrado imágenes de que esto ocurre? Antes los presentamos a los dos. Nos acompaña Lucas Alberto Seoane y también Gabriel Viero. ¿Cómo les va? Primero, las avionetas que fumigan en la frontera ni siquiera son colombianas, son de Dyncorp, una empresa de los Estados Unidos, porque es financiado por los Estados Unidos. Fumigan y para la vuelta se meten a nuestro territorio y siguen fumigando. Pregúntenle a la gente de Orellana y su convía. ¿Pero qué es interceptar, señor presidente? Ese momento que se mete a este territorio va a tener un avión subsónico ecuatoriano que le invita, obligándolo a aterrizar en nuestro territorio y será capturado. Ese ¿obligándolo? Sí, señor. Saludos, ciudadanos del mundo, este es un manifiesto de Anonymous Internacional. ¿Cómo reaccionarías si te decimos que estás en plena guerra biológica silenciosa desde hace varios años? ¿Cuál sería tu reacción si nadie se tomó el tiempo y dedicación en alertártelo? Ni los gobiernos, ni la prensa, ni alguna otra vía informativa. ¿Has mirado a tu alrededor? ¿Has visto formaciones tipo estelas surcando los cielos? Apostamos que todo este tiempo no has prestado la mayor atención pasándolo como algo normal y cotidiano. No es así. En este manifiesto de Anonymous expondremos una verdad oculta por los gobiernos del mundo. Chemtrails. Muchos habremos oído de esto, o visto en los exteriores unas estelas blancas en los cielos, al parecer inofensivas a la vista. Los chemtrails, o estelas químicas por su traducción al español, son estelas que dejan aviones desconocidos sobre el cielo en casi todo el mundo. Según las torres de control, no están identificados por los radares. Se ha comprobado que estas contienen en su mayoría aluminio, bario, estroncio, entre muchas otras sustancias, tóxicos y metaloides, incluyendo gripes, patógenos, virus desconocidos. Son verdaderos cócteles de enfermedades que hacen que nuestro cuerpo se deteriore de a poco, a la par que se bloquea nuestro sistema inmune. Estas estelas se diferencian de los contrails normales por muchos factores, entre ellos porque estas siguen en el aire por muchas horas y se expanden a diferencia de los otros. Rocían sustancias tóxicas a nuestra tierra afectándonos a todos por igual sin contemplación y sabiendo que están haciendo mal. Las estelas pueden quedar marcadas en el cielo por horas, sin desaparecer. Mucha gente presenta síntomas al respirar inmediatamente después del paso de un chemtrails. Alrededor del mundo en las muestras de aire, agua y suelo que se han hecho para investigar esto, se ha demostrado niveles desproporcionados de aluminio. El cáncer, las alergias, las enfermedades neurodegenerativas, síndromes extraños, etc., se están agudizando. Cada día vemos que nuevas enfermedades aparecen en nuestro entorno. Aquellas que una vez fueron controladas y casi extintas, regresan y de una forma brutal acaban con el cuerpo humano e incluso se esparcen de una manera eficaz y rápida, al punto que nadie las puede controlar. Ustedes pensarán que el sistema de salud mundial bajó la guardia. Pero no es así. Las cepas primitivas que fueron controladas fueron mutando gracias a la intervención de la mano del hombre. Aunque no lo crea, usted como persona perteneciente a una comunidad es muy posible que sea un obstáculo para el individuo oportunista que tiene como fin aprovechar todos los recursos para su propio bien, y como todo obstáculo se debe eliminar.
En la mayoría de las poblaciones, Monsanto en confabulación con sus naciones, riegan tóxicos de manera indiscriminada utilizando aviones de la Fuerza Aérea, poniendo de ejemplo el agente naranja que esta compañía regó en el aire en Vietnam en los años 70, dejando con cáncer a muchísima gente y con malformaciones que permanecen hasta nuestros días en las nuevas generaciones. No solo tratan de intoxicarnos, sino también a los alimentos que usted consume diariamente, incluso estos tóxicos llegan a los seres que mantienen el equilibrio de la Tierra, los animales. ¿Usted desearía consumir carne contaminada? ¿Desearía ver cómo el fenómeno de la polinización se vea afectado por la extinción de las abejas? ¿Imaginas un mundo sin flores? Toda esta información es manejada en las sombras donde negocian con los gobiernos, fuerzas militares y aéreas. Es un mega lobby mundial. El fenómeno chemtrail y la geoingeniería llevan muchos años ejecutándose de la manera más normal y siniestra, sin que ningún gobierno haya admitido el crimen y genocidio que se está cometiendo directamente contra todo ser vivo. Existen múltiples patentes de geoingeniería que abordan los temas de la modificación del clima. Hasta existe un documento de las Naciones Unidas de los años 70 donde queda prohibido las fumigaciones con el fin de modificar el clima. ¿Por qué aquellos años la ONU prohibió las fumigaciones? ¿Por qué pretenden debilitar nuestro sistema inmune? Ahora bien, si el gobierno fumiga sustancias tóxicas sobre su propio pueblo, sabiendo que producen epidemias fatales y todo tipo de enfermedades y síndromes, entonces comete genocidio. Los militares que participan en esto deberían tener un poco de conciencia ya que se está enfermando a su pueblo al cual juró proteger, y esto, señores, es calificado como traición a la población. Esto solo tiene un nombre, ecoterrorismo. Un biocidio en masa. En el año 2011 recordemos, los gobiernos de India y Nigeria, alertados por China, interceptaron dos aviones chemtrails capitaneados por las fuerzas aéreas norteamericanas y los obligaron a aterrizar, incautándoles sofisticado material para regar los cielos de sustancias químicas. Fue la primera vez que los chemtrails se convierten en un asunto político-militar. Hasta el punto que la enérgica reacción del gobierno nigeriano, provocó que un grupo rebelde financiado por la Central de Inteligencia Americana, hiciera estallar un gasoducto por donde se conduce el crudo nigeriano, en respuesta a ese primer pronunciamiento antiguerra biológica. Las pruebas analizadas en laboratorios todos estos años a nivel mundial dan como resultado los siguientes químicos y metaloides. Aluminio, bario, estos dos como los más agresivos y con más presencia en el aire, estroncio, polímeros, que contiene silicio, mercurio, plomo, litio, fuel JPB+100 mezclado con 1,2 dibrometano, dióxido de sulfuro, etileno dibromida, sales magnéticas, yoduro de plata, células humanas disecadas, gripes y virus desconocidos, biosensores y nanotubos ligados a la nanotecnología, pseudomonas auroginos, pseudomonas fluorescens, streptomyces, etc. Es posible que llevemos respirando bario más de una década y este elemento químico destruye el sistema inmunológico causando el empobrecimiento de la vitamina C. Los síntomas que producen los chemtrails varían en torno a múltiples factores, al tipo de organismo de quien se ve afectado y al tipo de sustancia que es arrojada al aire. Algunas personas presentan estos síntomas cuando sus organismos toman contacto con este aire, por ejemplo, alergias, cólicos, sangrado de nariz, desmayos, gripes que duran uno o dos días sin fiebre, malestares cerebrales, náuseas, ardores, síndromes en los tejidos, dificultad para mantener el equilibrio, dificultad para respirar, temblores, ataques de ansiedad, vértigo, agotamiento y toda clase de síntomas complejos a los que los médicos no hallan causa aparente. Deberían analizar el aluminio y el bario en la sangre de sus pacientes para que puedan certificar lo que les decimos y no quedar en un simple contexto de palabras. Queremos saber por qué esos aviones no salen en el radar. ¿Por qué pasan peligrosamente cerca de vuelos comerciales? Hay vídeos desde dentro de las cabinas de vuelos comerciales que los pilotos graban lo cerca que pasan estas misteriosas aeronaves. La distancia es tan pequeña que el riesgo de colisión es muy alto. Y estamos seguros que si los pilotos tratan de investigar en campo, de qué se trata esto, son acallados y amenazados, como todo aquel que trate de dar pruebas desde dentro. Sabemos que estos grandes capitales, contratan a especialistas en bioquímica y les ofrecen jugosas cantidades de dinero a cambio de fabricar los químicos para los chemtrails. Llevan a su vez un riguroso proceso de seguridad para que no hablen más de lo que deberían. Es posible que vivamos en un mundo donde se comete este tipo de asesinato deliberado contra sus propias naciones.
Las pruebas y documentaciones están al alcance de todos en Internet, y son irrefutables. Quítense las vendas de los ojos. Realmente nos están fumigando. Investiga y pide las explicaciones respectivas a los ministerios de ambiente de tu país, a las fuerzas aéreas. Esto es real. No te quedes de brazos cruzados. Tu vida y la de tus seres queridos está en riesgo. Este 25 de agosto todos tienen la oportunidad de participar en la marcha mundial contra los chemtrails. Organízate localmente. Investiga y hallarás la respuesta a muchos de los problemas de la sociedad hoy en día. Este será uno de muchos días claves para pedirle las explicaciones a los gobiernos del mundo. Este crimen de lesa humanidad no puede quedar impune y lo combatiremos en consecuencia. El 25 de agosto la humanidad tiene una oportunidad para alzar su voz de protesta en una marcha única a realizarse en las principales ciudades del mundo. Gobernantes del mundo, sus acciones no pasan desapercibidas, aunque se escondan como ratas en las alcantarillas, sepan que estamos vigilando sus acciones y que expondremos la verdad ante todo. Esperamos que todos se unan a esta manifestación internacional. A su vez, convocamos a todos los miembros de Anonymous del mundo a seguir luchando y exponiendo estas acciones que van en contra de la vida. Ya están alertados. Dependerá de ustedes reaccionar de vuestro letargo en el que viven. Es nuestra última chance. Somos la voz de los no escuchados. Somos fieles a la verdad y la justicia. Estamos con ustedes. Estamos entre ustedes. Somos Anonymous. Somos Legión. Unidos como uno. Divididos por cero. No perdonamos. No olvidamos. Y ya estamos aquí. Ahora que lo sabes, ¿vas a hacer algo al respecto?